Jovenazos ilustres, pues bueno, ya nos vamos a despedir, mis ilustres, de aquí, de Zacapuato, de Bejucos. Estábamos pensando que los juegos estaban acá en los corrales, pero no, según van a estar acá por la iglesia. Entonces hoy hay tianguis y todo eso, y también nuestro niño se durmió, el pequeñín. Así es de que bueno, vamos a regresar otro día, quizás hoy no, porque ya venimos hoy, pero otro día con la feria marchando al 100, vamos a regresar para mostrarles cómo está la feria. Ahorita nos vamos ya para la casa porque, les vuelvo a comentar, el bebé se durmió. Y acá en los toros, aquí en los corrales, investigué y no, allá no hay nada más que becerros. Pues vamos a verlo también cuando vengamos a la feria, pero ahorita pues pensábamos ir a dar una vueltecita, pero al último y nuestro bebé se durmió y demás. Vamos a mostrarles un poquito cómo está la cosa aquí, ¿ok? Aquí vamos por esta calle y vamos a mostrarles dónde están los corrales y todo el show, ¿eh? Y todo el show, ¿va, patrón? Mira, lo que pasa es que la caballeranga están bailando caballos, están ocupando toda la calle allá enfrente y banda y la chingada. Ay, ¿a poco sí, patrón? Pues aseguro que mejor se parquee por aquí. Las hombres se van ahí caminando, si van ahí. Ah, ¿a poco sí, patrón? Sí. Están bailando allá haciendo show. Ahora. Ándale, patrón. Gracias. No, pues este patrón nos dice que allá están bailando los caballos, hombre. Si quieres, yo quiero ir a ver eso. Permítanme, aquí voy a dejar a la familia y me voy a ir a ver cómo bailan los caballos para mostrarles eso a mis jovenazos ilustres. Y patrón, me comentan que están bailando los caballos por ahí haciendo un show. Sí, en el centro del corral. Ajá, y me dice que creo no hay acceso. Van a salir allá abajo, la principal es otra. Ah, está muy bien, gracias, patrón. Bueno, entonces ya escucharon ustedes mismos, jovenazos. Yo voy a ir a ver allá qué onda y allá vamos a ver qué está pasando, ¿ok? Ahora sí que disculpen por estas cosas. Estamos en vivo y no podemos cortar, ¿ok? Hoy te regresamos. No. Muy bien, jovenazos, vamos a ver si bailan los caballos, a ver qué onda acá. Muy bien. Saludazos a todas las personas aquí de Jucos, Estado de México. Aquí andamos por las calles de Bejucos. Muy bien, muy bien. Haciendo ejercicio. Porque sí, aquí efectivamente está lleno de carros. No podemos pues avanzar con los carros, con el carrito. Muy bien. Por acá están los caballitos bailando y todo el asuntito aquí antes de entrar aquí a los corrales. Así es de que pues sí, no vamos a poder ahorita pasar con el carro. Así es. Saluditos, patrón, aquí estamos en vivo a todas las personas de Estados Unidos, un saludito. Bonito su caballo. Gracias. Chulada. ¿Usted lo enseñó a bailar o ya venía bailador? Lo enseñamos por él, amigos. Ah, está muy bien. Saludos a Lubianos. Saludos a las personas de Lubianos, claro que sí. El Estanco. El Salitre, Cañadas de Ananchititla y todas esas áreas bonitas para allá. Ahí estamos, orden. Ándale, patrón, gracias. Bueno, este jovenazo viene desde Lubianos. Miren nada más. Aquí estamos. En Bejucos, andan echando su coronita, claro que sí, coronita light. Muy bien. Aquí el patrón también está su caballo. Saluditos, patrón. Aquí otro jovenazo, mira nada más. Aquí, cabalgando. ¿A qué edad empezaste a cabalgar, patrón? A los 2 años. ¿A los 2 años? Ah, caray, entonces eres un experto en cabalgar estos animalotes. Sí, ¿y sí sabes bailarlos o no? Además, sí. ¿Los enseñas tú a bailar o...? Ah, ahí mi tío sí arriba. ¿Quién los arrienda? ¿Quién los...? Aquí está mi coche. Ah, ¿tu tío? Ah, está muy bien. Está chulo tu caballo. Gracias. Muy bonito.
Sale, saluditos. ¿Para dónde va el saludo? Eres de Austin, Texas. Austin, Texas. ¿De parte de? David López. David López. ¿Tú eres de Bejucos o de dónde eres? Soy aquí, pero vivo allá. ¿Dónde vives? Ah, en Austin, Texas. Sí. Saludos a todos los perros de Austin. Y aprendiste allá entonces a bailar caballos. Sí. A montar a caballo allá. Sí. ¿Cuántos días vas a estar de vacaciones por acá? Dos semanas, ¿no? Dos semanas. Está muy bien. Pues está bien que te veniste ahorita porque ya está muy frío, Gracias por el saludo. Ándale. Está muy bien, este jovenazo viene de Austin, Texas. Es un gringo. Así es de que, bueno, viene por acá de vacaciones y aprovecha para montar a caballo, caballo de su tío. Así es de que, qué bien. Y bueno, acá no sabemos qué hay por acá. Vamos a ver qué, cómo está el asunto por acá. Okay, hay muchas personas por aquí. ¿Qué animalotes hay por acá? ¿Qué sementales tan bonitos? Acá está otro sementalote, miren nada más. ¡Oh, la la! ¡Chulada, hombre! ¡Chulada de sementales! Acá está otro, y bueno. Eso, guachos, estamos bonitos, vamos, bigotes.
y no se preocupen, estamos esperando ahorita una comidita, un marronito, que la gerencia acá, el ayuntamiento, no sé, algo, preparar, creo que... Al 100, jovenazos ilustres. Aquí andamos. En Bejucos, Estado de México. En este inicio de feria 2022, hombre. ¿Qué tal? Están las más personitas por acá. Claro que sí, aquí está otro patrón con su caballote. Saludos, patrón, muy bonito caballo. Ya bailó usted, va a bailar ahorita. Va a bailar ahorita. Ah, qué bien, ahorita vamos a verlo. Era nada más, qué chulada de caballo. Qué chulada de caballote, patrón. Ya tiene rato bailando caballos. Sí, ah, pero está muy bonito su caballote. Saluditos por ahí a las personas de Bejucos. ¿De dónde viene usted? De Rancho Buenavista. Ah, está muy bien. Estamos transmitiendo en vivo para las personas que están por allá en el extranjero. Saludos, gracias. Pues aquí está el patrón, viene su caballote, bien bonito. Bien bonito caballote, miren nada más, un experto. Dice que no tiene mucho tiempo bailando caballos, pero pues. Pero miren nada más, trae su caballote allí. Está muy bien. Con este pasos.
Soy como quien sea.